what the fuck, no iba el micro, no iba el micro por algún motivo. Lo normal, súper bien, muy bien todo, qué bien me parece, en fin. Hola, Munis. En fin, ¿qué tal todo? Tengo mucho sueño. En fin. Vale. Tengo un problema. Uno muy grande. Y es que he estado... 33. Artículo 33 te voy a dar yo a ti. En fin. Tengo un problema. Y es que, a ver, he estado... Como... He empezado a dibujar a digital todo esto y te lo voy a colorear. He estado básicamente en Pinterest guardándome un montón de imágenes de... con estilos de dibujo, así que me gustan y todo, pero os quiero tomar como referencia. La cosa es... El colorado que he usado aquí no se parece al que tengo en las imágenes. Además, no sé si os va a parecer bien que lo cambie un poco, porque no me gusta tener los colores de base tan saturados. En plan, generalmente, no sé. Me gusta tener todo como clarito y luego que haya como bastante contraste entre los colores. A ver, supongo que puedo intentar dejar la piel más o menos como está y cambiar un poco el resto, el cómo lo voy a colorear el resto. Y dependiendo de cómo quede, pues ya cambio la piel de paso. Pero... sí, básicamente es la verdad. No tengo mucho que decir en cuanto a esto. En plan, simplemente estoy buscando varias imágenes y todo. Tengo ya un estilo bastante claro, claro cómo quiero hacerlo y todo. Así que... ¡yipi! He decidido, por ejemplo, no poner tanto detalle. En plan, el dibujo obviamente sí va a tener detalle. Pero en cuanto a coloreado me refiero, porque me gusta bastante el estilo este, que es como coloreado a lo... que se nota bastante los colores, en plan... No sé si me explico. Bueno, ya lo veréis cuando lo dibuje. En fin. Yippee. Anyway. Toca seguir con el furro, la verdad. Me estoy cansando. Me estoy cansado de dibujar el furro. No puedo más. No puedo más. Me le diría no puc més. Pero... qué chucha. En fin. Vale. ¿Dónde chucha está la carpeta de la piel? Está aquí, vale. De puta madre. Bueno. Vamos a seguir coloreando entonces. No tengo mucho que contar, la verdad. Vale, los ojos. Ok. Ok, pues sin las imágenes que tengo guardadas. Voy a ver un poco cómo están coloreados. O sea, en plan... vale. Pues no hay que darle mucho detalle a esto, la verdad. En plan... Creo que con que... Básicamente con que... Pongo un poquillo de sombrita por aquí a lo... Chucha, no. Espérate. Vale, carpeta... de puta madre. Chucha, vale, a ver. Vale, necesito... oscurecer un poquillo... el color este. Y dibujar aquí a lo... Vale. Bien. Guay, divertido. Vale. Vale. ¿Qué pincel está usando otra vez? Creo que este, pero... con más tamaño, no sé, en plan... Sí, creo que está usando este. La verdad es que quiero darle un toquillo personal aquí, la verdad. Porque casi todos tienen esto así como normal. A ver, la sombra de los ojos, pues... obviamente normalita, ¿no? En plan, no hay que poner mucho detalle aquí tampoco. Lo que sí que quiero hacer es... pillarle un poquillo de color azul y poner como por aquí a lo en chiquitito, por aquí encima. Espérate. Poner algo así, no sé. Voy a ponerle otra capa. Porque lo he visto en un dibujo hace... no sé, lo guardé en Pinterest. voy a buscarlo. Ok, vale. Vale, no es tanto como color así. Es más como tirando para blanco. Pero... tipo, para diferenciar por lo menos un poquillo dónde está el ojo de la... pestaña, I guess. No sé. Ah, chucha. Vale. Guay todo. En fin.
¡Hala! Ya está, hemos coloreado una capa. Chao, Munis. Nos vemos en otro stream. Bueno, da igual, da igual. Da igual. Toca seguir. A ver. ¿Qué hago yo ahora? ¿Esto qué es? Vale, los ojos. Ahora sí que sí, los ojos. Vale, a ver, ¿cómo los coloreo? ¿Cómo coloreo yo los ojos aquí? Estoy usando como referencia las primeras imágenes que tengo guardadas en este tablero de Pinterest, chuchas, ha glitchado todo, qué bien. Se ha bugueado. Vale, ahora, a tomar por culo, ya está. En fin. La verdad es que tengo un coloreado muy simple. Me gusta el coloreado medio simple, pero que destaquen los colores, la verdad. No sé, es que tampoco quiero como rehacer todo. No quiero hacer todo. En plan, si hago otro stream dibujando, seguramente emplee más el estilo nuevo que voy a usar. Pero la verdad es que de momento creo que me dio bien con esto, la verdad. No sé. Anyway. Vale, la verdad es que casi todo aquí es que generalmente los ojos aquí están como muy rasgados, la verdad. No hay como mucho detalle tampoco. Vale. Voy a sacar el sketch un momentito, espérate. Primero voy a hacer la carpeta. Esto para adentro. A la de puta madre. Vale, la cosa ahora es. Tengo que ver el sketch, así que voy a tener que. Todo esto que es el coloreado, voy a tener que bajarle la opacidad y poner el sketch abajo, no sé dónde está. Esto se debería ver. Pues no se ve. Chucha, vale, a ver. Tengo que ver dónde chuchas tengo el sketch. Espero no haberlo perdido, la verdad. Vale, bien. Bien, piola. Vale. Tengo. Mi garganta acaba de hacer un ruido rarísimo por la cara. En fin. Tengo un problema y es que le he puesto como muchos brillitos a los ojos. Cosa que no estamos aquí para brillitos ni tonterías, ¿vale? Vamos a hacerle que parezca muerto por dentro. Porque me encantan los dibujos en los que la gente está muerta por dentro. En plan. Sí. Es que la mayoría de mis dibujos, la verdad, no pongo tampoco muchos brillitos en los ojos. Y no sé por qué chucha los he puesto aquí, la verdad. Pero en fin. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser básicamente. Espérate. En la capa de aquí abajo. Momentico. En la capa de esto. Vale, sigo con el mismo color, así que creo que puedo hacer como un pequeño brillito aquí, algo. En lo que es esta parte de los ojos, así, no sé. Para por lo menos darle como un poquillo de. Yo qué sé, dimensión, lo que se dice. No sé. No sé, sin más. Un cupcake de frambuesa. ¿Qué miras? Sí. Soy un cupcake de frambuesa. ¿Y qué? Esa señora es mi ídola, tío. O sea, literalmente. O sea, mi aspiración en la vida es ser un cupcake de frambuesa. A lo. Qué fantasía. Qué fantasía, la verdad. Imagina ser un cupcake de frambuesa. O sea, yo lo daba todo por ser un cupcake de frambuesa. Por mí estaría de puta madre. En fin. Vale, tengo un problema. A ver, luego supongo que el renderizado, pues lo. Nunca he renderizado en mi vida, ¿vale? Voy a ser honesta, nunca he renderizado en mi vida, así que tampoco tengo ni puta idea de cómo hacer eso. Pero bueno. Creo que luego, después de esto, pues lo arreglaré un poquillo lo que es el line art, I guess. No sé. No tengo ni idea. Es que capi de frambuesa, bro, me puede. Esa señora es mi inspiración. Same. Es que. Yo también quiero ser un cupcake de frambuesa. ¿Quién? O sea, la verdad es que ¿quién no ha querido ser un cupcake de frambuesa en su vida? Yo creo que todo el mundo ha tenido ese momento de decir, hostia, pues estaría guapísimo ser un cupcake de frambuesa. Y si alguien tiene algo en contra, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quiero ser un cupcake de frambuesa? ¿Acaso no puedo? Yo de mayor quiero ser un cupcake de frambuesa. O sea, a mí el día. Que, imagina, que por X motivos tengo niños o algo. Me adopto a un niño del ejército. Y si me... Quiero que mi niño aprenda. Niño, niña, lo que sea. Quiero que aprenda, tenga una buena educación.
Y para cuando decidas lo que quieres ser de mayor, que me digas, quiero ser un cupcake de frambuesa. Y ahí sabré que he criado bien a mi hijo, hija, hija, lo que sea. Ahí ya sabré que he cumplido un buen rol como madre. Es que... qué fantasía, la verdad. Imagina ser un cupcake de frambuesa. Goals, la verdad es que... goals. En fin, vale. Tengo medio una ideita de cómo dibujar este en los ojos. Voy a empezar con uno pequeñito, vale. A ver. Supongo que primero le voy a hacer los highlights. No sé, o sea, iré por primero por la parte más oscura. No lo sé. Vale, a ver. Técnicamente el color base debería ser como lo más claro, supongo. No tengo ni idea. Voy a empezar por lo oscuro, venga. Espérate, ¿cómo pillo el color? Aquí, vale. De puta madre. Genial. Voy a oscurecerlo un poco. Vale, genial. Vale. Creo que voy a hacer el pele como más o menos la típica de los bordecitos, no sé. Tampoco quiero como cambiarle mucho lo que es el ojo de color. A ver, si puedo hacer como un circulillo estaría de putísima madre. Pero XD, me da que no sé dibujar ahora, la verdad. Vale, igual es que necesito otro pincel porque estoy con el que uso el line art, no sé. Me cago en line art. Pero no sé, es que tengo que hacerme como búsqueda de pinceles, pero muy fuerte un día. Porque si quiero tirar por un nuevo estilo o así, voy a tener que tirar muy fuerte por cambio de pinceles, la verdad. A ver, hija mía, también puedes hacer esto y borrar, que es más fácil, creo. Digo yo, ¿no? A ver. Pues sí, más fácil y todo, mira. De puta madre. Ahora lo único que debería hacer sería un poco los bordes, ¿no? En plan... chucha. Por aquí, un poquillo. No sé. ¡Ah, qué difícil es dibujar! ¡Odio todo! ¿Por qué no queda perfecto? En fin, la vida. Supongo. No quiero que quede un súper difuminado, la verdad. Igual un poquillo, pero no demasiado. No una barbaridad. Pues a repetir aquí, venga. Si un ojo ya cuesta, hacer el otro es idealmente un suplicio. Es que dibujar es horrible. En plan... ¿cómo dibujar bien? Paso uno, no dibujes. Literalmente. En plan, ¿quieres dibujar? No lo hagas. No sabes lo que te estás metiendo. No lo hagas, no dibujes. Es horrible. Sálvate antes de que alguien te... sálvate antes de que te pidan comisiones de arte furro. Por favor, sálvate. En fin. Vale, más o menos así, digo yo. Está bien, supongo. Quiero suponer que está bien. Porque si no, pues sería muy gracioso. En fin. Highlights. A ver, bueno, quien dice highlights dice brillitos. Brilli, brillis. Así que color base otra vez, venga. Vamos para allá. A ver. Pucha, necesito el pincel, pero... vale, igual he puesto un poquillo demasiado verde. Esto, esta puta mierda, no sé. Debería ser como más turquesa. No tan verde. Vale, esto está bien. Vale. Creo que simplemente con que le haga esto aquí funciona, la verdad. Con que le haga como un piquillo aquí azul. Con esto está bien, creo. Quiero suponer que sí. En fin, la vida. Porque ahora lo que voy a hacer va a ser básicamente poner brilli brillis por aquí, por todas partes. Y pues, funny, la verdad. Tampoco quiero que quede como súper... así, voy a difuminarlo un poco también otra vez por aquí, sobre todo. Más que nada. El piquito arriba, más que nada, la verdad. Ok. Ok. Vale. Ahora viene lo divertido. Darle vida al ojo y, espera, hacer una pupila o algo. Porque el pibe no tiene pupilas. Y pues necesitamos que vea algo, porque... funny. Cacho necesita ver. No tiene derechos para ver, porque es un furro. Pero estaría bien que viese, por lo menos. Porque si no, ¿a dónde pucha se está mirando? En fin. Creo que para las pupilas voy a usar el color este. En plan, más que nada. En plan... la cosa es por dónde están las pupilas, la verdad. Vale.
Pues más o menos por aquí. Una y dos. Ya. Vale, es que aquí como... Este está como bastante más abajo que este. Voy a necesitar borrar más un poco. Algo. ¿Dónde estoy? Vale, es la capa de abajo. Vale, vale. Pues voy a necesitar borrar más por aquí, la verdad. Y aquí pues las pupilas y ya está. A tomar por culo, la verdad. En fin. No sé. La vida. Vale. La cosa es si le hago las pupilas así, más redonditas o... ¿Cómo se las hago, la verdad? Tengo pensado ponerle como un poquillo de... Chucha, está mal. En fin. No, espérate. Vale, a ver. ¿Cómo he puesto yo las pupilas en el sketch? Esa es la cosa, que en el sketch estaban medianamente bien, creo. Vale. Genial. Todo muy bien. De puta madre. En fin. Está como muy bacano, en plan. A ver, voy a probarlo. A ver cómo sale. A ver, no creo que esté mal, tan mal esto, la verdad. Pues tengo que volverlas un poquillo. Pero... Ñe, sin más. Pucha, ¿en qué capa estoy? A ver, tengo que empezar a desplegar, tipo, a poner así cerraditas las capas que no estoy usando, porque si no, en plan... Mal vamos, la verdad, mal vamos. A ver, si muevo esta puta mierda un poco para acá, igual, no sé. No, es que así... Mira, ahora está bizco. Ahora está bizco. Mira, que se joda. Bueno, da igual. A ver. Esta no la veo mal. Igual está un poco. Lo... Para allá. Se nota que está mirando para otro lado. Igual. No sé. A ver, yo no lo veo ni tan mal, la verdad. No sé. Vale, es que ahora lo que tengo que hacer es... Vale, gracias por... Vale, en fin. Vale, es que he pillado un color distinto al que debería haber pillado. Es este. Vale. Ahora sí. A ver, esta puta mierda, vale. Guay, de puta madre. Es que no se me pilla el color que quiero, lo cual es un poco un problema. Claro, igual como lo he difuminado, pues... No hay como un... Bueno, aquí está... Hay como un registro de colores aquí. Debería poder con esto, a lo... Ver los colores que he usado y... Ponerlo aquí... Vale, genial, 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 genial. De puta madre. Vale. Yipi. Vale, genial. Ahora la cosa es... Las pupilas, como... Es que me gusta bastante las que tienen como... O las que son como así, como medio difuminadas o así, no sé. Cosa que no le voy a poner. O puedo ponerle como medio... El mismo color de aquí, supongo. Como aquí alrededor algo, pero no sé. A ver, puedo probarlo. A ver qué tal queda. Porque he visto bastante esto, la verdad. Aunque son como de un color más oscuro. Bueno, voy a probarlo. A ver, porque como tal es más oscuro esto aquí. A ver, la cosa ahora sería poner la pupila con esto. Hacer yo que sea así, tal vez. Tipo repasar la... El coso este, pues como lo he difuminado, pues guay. No, me da que no voy a poder hacer eso. Sería la idea ponerlo así, pero también igual supongo que puedo ponerlo simplemente repasar la pupila con esto y ya está. Tampoco queda tan mal, la verdad. Puedo simplemente repasarlo y ya. Vale, pues supongo que lo repasaré para darle un poquillo de forma y ya está, la verdad. No mucha cosa más. Porque... Iu, furros. No te mereces tener detalles. Eres un furro. Ubícate, nena. En fin.
¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas que en verdad le tocaba a otra persona ganar, que no era furro? Y que no le digo este tipo de cosas. Es que en verdad me da pena que haya ganado Cacho, porque le estoy literalmente soltando mierda todo el rato, pero bueno. En fin. Vale, los brillis. Espérate, que voy a pillar el color de aquí. Los brillitos en la pupila me gustan bastante. Es que es como que cuando le pones dedito a los ojos así, es como que queda bonito, ¿sabes? En plan, queda como YPJ. La palabra YPJ no existe. Y no sé por qué me ha salido, en plan. YPJ. En fin, es que compara. Muerto, medianamente vivo, y luego le voy a poner ahora más brillis, pero bueno. Anyway, cachobo, cachobo, cachobo. Ah, ¿qué voy a hacer yo contigo? Qué cringe, qué asco me dan los burros, qué asco. Mentira. En verdad, es como que la típica de odiar a los furros simplemente porque son furros, la verdad, pero no es tan malo, I guess. En plan, es que ya es más que nada por el meme de insultar furros simplemente porque son furras. Mujer y furra. La peor combinación, literalmente. ¿Cómo? ¿Que eres mujer y furra además? Nada, mentira. Vete de aquí, no te queremos aquí. En fin. Voy a ponerle aquí los brillitos. A ver, se va a ver como por debajo del liner, pero luego puedo hacer el rendering, pues supongo que no se verá. Vale. Voy a dejarle un poco de paciencia a esta cosa. A ver si puedo ver los del sketch, cómo están. Si no borras la capa del sketch, estaría guapísimo, no zombie. Ah, que no se ha borrado, claro, que está en baja opacidad. Vale. ¿Dónde chucha está el sketch? Es esta, ¿no? En plan, sí, debería ser esto. Ok, en plan, vale. Cago en la puta. Bueno. Vale, bueno, ya me las apañaré. Porque ya no sé cómo puedo volver a ver el sketch, la verdad. Pero en fin. Let's fucking go. ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos allá. A ver. Creo que le voy a poner como bastante brilli, la verdad. Si eso como le. Que tengan como formitas. Porque Cacho tiene como. En su diseño tiene como. Creo que estrellitas o así, ¿no? En plan. Ay, no. A ver, tenía que darle. Aquí, vale. Tiene como bastantes estrellitas, así que creo que le voy a poner aquí como diamantitos o algo. Diamantito. No, había una canción del maldito Minecraft que era como diamantito o algo así. Lo siento, siempre me ha dado un cringe eso, la verdad, es en plan. Ok. Es que me acuerdo que tenía unos amigos a quienes les gustaba muchísimo el grupo de Minecraft este, los compas y todo. A mí siempre me ha dado cringe, perdón. Siempre me ha dado mucho cringe. Lo siento. Es que. Madre mía, no, no puedo, no, no puedo. Es que. Lo siento, lo siento. Es que. Es como muy. No puedo, no puedo, lo siento, no puedo. En fin. Aguante Clip Studio, efectivamente, aguante. Literalmente, espérate. Primera intervención en el chat. ¡Eh! ¡Thank you! Muchos thank yous por venir. Andamos lamentablemente dibujando un furro porque el cacho ha ganado un sorteo. Así que no nos queda más opción. Muy mal, la verdad. Me parece terrible. Los furros tienen que tener la mejor suerte siempre, o sea, qué fuerte me parece. En fin, creo que voy a poner simplemente por aquí un poquillo de esto por debajo. Así, está. Bro. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué siempre se cae cuando intento dibujar a Katsu? En plan. Es una señal para dejarlo. Es una señal para dejar de dibujar a Katsu, literalmente. Es que, Katsu, ¿qué estás haciendo? En plan. Qué fuerte me parece. En fin, la vida.
toca seguir dibujándolo, lamentablemente. En fin. Vale. Igual he puesto como el rombito ese muy grande, la verdad. En plan... supongo que puedo ponerlo con un brillo aquí, no sé. Algo, a compensar un poquillo la falta de... algo chiquito aquí, no sé. Aunque ya tiene aquí uno, la verdad. En plan, no sé cómo va a quedar esto aquí. Puedo, pues sí, sobre una valla pequeñita y ya está. Porque aquí abajo ya le pongo como los... cositos estos, la verdad. Así que... divertido. La verdad. Vale, vale. Ahora voy a probar absolutamente todos los métodos así de fusión. Porque no sé cuál es el correcto para la luz y todo esto. A ver, supongo que luz, ¿no? En plan... que supongo que estos serán como los buenos. Bueno, a ver, este es como que me quita muy, mucha cosa, la verdad. Esto cuando queda como blanquito. Podría simplemente... mira, le dieron los modos. Normal. Bueno, mira, que se quede blanco, ya está. En fin. Si eso, los que son como más pequeñitos, aquí les bajo un poquillo la opacidad aquí por los lados, igual un poco. Con la otra goma. Debería ser, de hecho, lo contrario. Debería que tener más por los lados y más por abajo. Debería haber más brillito, tal vez. Pero no sé. Simplemente se quita un poquillo la opacidad y ya está. Y el resto, esto, quiero ponerlo como un color que destaque. En plan, porque yo he visto esto bastante en los dibujos y la verdad es que me gusta bastante el cómo queda. El tipo poner un color así con saturación bastante tocha y repasarlo. Como he hecho con la pupila antes, pero en plan con esto así a lo... a ver, si no lo borro estaría genial. En fin. A lo... así... no sé, voy a ponerle como... más finito. En plan, la pupila repasó con uno, creo. Así que creo que con uno está bien. Es que me gusta cómo queda el efecto. No sé. Es como... pretty. No sé. Podría ponerle el que tiene aquí en las... espérate, voy a ponerle este. El que tiene como las pestañas. Así pues queda como... pretty. No sé. Es como que es un color que ya está, entonces pues tampoco tengo que buscarme como mil maneras de colorear. Lo único, no sé si hacerlo también en este grande también o... no sé. I don't know, man. Anyway. Es que la verdad es que la mayoría de veces cuando dibujo los ojos tampoco es que les ponga mucho brillo, entonces pues tampoco sé cómo hacerlo, la verdad. Pero... ñe. Todo bien, todo divertido, la verdad. Muy bien. En fin. Ok. Me pica la espalda. O sea, por la cara. Es que... y ahora me pica el cuerpo por hablar. Es que... madre mía, Nozomi, no le sabes. No le sabes. Es que hay que quedarse callado. Hay que guardar el silencio cuando te pasa algo. Porque eso significa que luego te va a volver a pasar más. De toda la vida. Vale. Es que no sé si hacerlo en el grande, la verdad. Queda como muy distinto o... ay, no, no. Si eso lo hago, lo pongo simplemente los pequeñitos así, ¿no? En plan... no sé. A ver, voy a... este que ya que es más pequeñito, voy a probarlo también más pequeñito esto. Pero no sé. Tampoco sé muy bien a lo... si queda bien o algo, es que... no sé, es la primera vez que lo hago. A ver, yo lo veo mal, la verdad. No sé, no lo veo mal como tal. Pero ñe. ¿Quién soy yo para juzgar mi propio dibujo? En fin. No sé si poner aquí también un poquillo sobre las esquinitas o algo aquí como... por aquí, por los laditos, igual. No sé cómo... cómo quedaría. Igual un poquillo así, ya lo... a ver, voy a hacer una capa nueva. Vale, el problema es que... vale, voy a poner esta arriba, vale. Vale.
Voy a probarlo, a ver qué tal queda. No sé cómo. Vale, a ver, a mí me gusta. Desde lejos tampoco se ve mal, creo. No sé qué os parece. En plan, mejor este ojo o este. Tipo con la línea fuera o no. ¿Qué os parece, Munis? ¿Qué tal? En fin. Don't know. I don't know. Puedo también a lo. Si eso, usar un color más oscuro en vez de uno más claro. Quede como más como dimensión al ojo, tal vez. No tengo ni idea. Voy a probar con este igual. A lo. Espérate. Vale, creo que es aquí que puedo ahora usar esto así. Vale, si está oscuro, creo que mejor. Vale, me gusta más así. Oscurito, vale. Pues toca ponerlo oscuro entonces. Me acerca mucho, me acerca mucho. Vale, mal. Mal ahí, Nozomi. Vale. Vale. Igual lo pongo más que nada aquí. Ah, no, en el otro lado aquí le pongo más como. A ver, igual voy a hacerme el pincel más grande, igual, ¿no? En plan, para poder pintar mejor. No sé cómo que le voy a poner como mucha cosa. Al ojo, no sé. Tampoco sé muy bien cómo usar los modos estos así de fusionar y todo esto, pero. Iré aprendiendo, I guess. No sé. Vale, a ver, yo así lo veo bien, creo. Voy a poner esto un poco más grueso aquí porque apenas se ve. No se nota casi nada. Pero igual deberían estos estar como abajo de. De este aquí arriba, esto blanco. Maybe, no sé. A ver, voy a ponerlos abajito. Tipo, por encima de esto debería estar igual, sí. Vale, esto como tal es la pupila, así que. Creo que debajo de la pupila esto está bien, creo, no sé. En fin. Bueno, pues los ojos hechos. Genital. En fin, vamos allá. ¿Qué es lo siguiente? La ropa. Qué divertido. Qué bien, ¿no? Dibujar ropa. Qué entretenido, qué interesante. Madre mía, qué pereza. En fin. No he dicho nada, no he dicho nada. Todo bien. Vamos allá. A ver. A la ropa que. Es que tampoco he visto muchos detalles así de ropa. A ver. Supongo que le puedo hacer como. A lo mínimo. Tres sombras o así. A lo. Dos sombras. Y si es algún que otro highlight o algo así. No sé, tampoco. Tampoco planeo ponerle mucha. Mucha historia. En la ropa como tal. La cosa es, espérate. Las pestañas deberían ser una parte. Las he puesto en el pelo, madre mía. Espérate. Voy a hacer una cosa. Y es va a ser dibujar las pestañas. En plan. Qué fuerte me parece. Vale, a ver, espérate. Vale, guay. Chachipiruli. Vale, capa. Y a dibujar las pestañas, venga. A ver, Kachou, vamos a volverte una It Girl. Vas a tener los ojos, te van a encantar. Mira, vas a volverte guapísima con esto. Mira qué estético todo. Las pestañas azules, porque obviamente las personas tienen las pestañas azules toda la vida. Pero en fin. Todo bien. Vale, pues ahora las voy a tener que borrar de aquí. Guay. Vale, a ver, voy a borrar. Voy a tapar esta capa. ¿Dónde está? Y borrarla hasta aquí porque.
Yuhu. Qué divertido. No tendría que haberlas puesto en la misma capa, aunque fuesen del mismo color, la verdad. Tendría que haberlas puesto como más... Vale, ahora me ha pasado. Tendría que haberlas puesto más a lo separadas. Tipo, las capas. I mean, no sé qué estoy pensando ahora mismo. No sé qué estoy diciendo. En fin. Vale. Vale, estoy literalmente ahora mismo a lo No Thoughts Head Empty. Y no sé por qué. Normal, la verdad. En plan, la típica de a veces simplemente quedarte a lo en trance y te está de fondo sonando música de Nintendo porque sí. ¿A quién no le ha pasado? Esa es la cosa, ¿a quién no le ha pasado? Mentira. En plan, me encantan los vídeos de No Thoughts Head Empty. La verdad es que tampoco... La verdad es que tampoco he visto muchos de esos vídeos. Creo que estoy cerca de, literalmente, apenas haber visto ninguno. En plan, los he visto, pero nunca, creo que nunca he llegado a ver uno entero. Pero es que, al mismo tiempo, es en plan... Es muy chill. En plan, es típica musiquita que te pondrías, yo que sé, para hacer tareas o para estudiar o algo. En plan, música silly. La música de Playlist Silly, esas sí son las mejores. Que eso me recuerda. Tengo la Playlist Silly, una compartida con Kumobo. Y tenemos puesta la canción de todo aquel que piense que la vida es cop cop cop. Tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Y pues hoy estaba con una amiga. No sé qué ha pasado que... Que ella, yo y otro conocido así han empezado a decir go, 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 no sé qué. Y pues me acuerdo de lo de todo aquel que piensa que la vida es go, 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 tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Y es que es una fantasía de canción, en verdad. En plan, esta canción es just like me for real. En plan, obviamente que la vida es una puchaina. En plan, ¿cómo que no lo sabías? ¿Cómo que no sabéis que la vida es una puchaina? Obviamente todo el mundo lo va a saber. En plan, ubícate. Aprende, lee el diccionario o algo. En fin. Vale, a ver. La verdad es que esto de hacer stream un martes, la verdad... Voy a ser honesta, da un poco de pereza. A ver, es que es martes, pero luego será, yo qué sé, será miércoles y diré lo mismo. Esa es la cosa. Es que si es martes es porque es martes, es que es miércoles es porque es miércoles. Es que realmente el único buen día de la semana son los sábados. Y aún así muchas veces también son malos. Así que mal vamos. Deberían haber más días de descanso, porque... ¿A qué te refieres? Con que el único buen día de la semana es el sábado. Porque luego el domingo... ¿por qué no te gustan los domingos? Es que puedes descansar también los domingos, tal y cual... ¡No! No. Los domingos son el día de deprimirte porque mañana es lunes. Es domingo y despiertas y lo primero que piensas es... Joder, mañana es lunes, qué pereza. Es que... Es literalmente eso. Y... Creo que nunca voy a entender a la gente que le gusta los domingos, porque yo literalmente los domingos estoy muerta por dentro. En plan, ya es en plan... Semana... No te, los domingos son en parte... Semana termina ya, y semana no termina, es que no quiero que sea lunes. Es que es literalmente eso. Los domingos son eso. Y por eso... Me gustan más las domingas que los domingos. Porque los domingos son una puta mierda. En fin. Se tenía que decir y se dijo. Bueno. Vale, creo que con esto ya, en plan, me digo bien, la verdad. I guess. Supongo. No sé. Con que borre las pestañitas, todo bien, la verdad.
A ver, tampoco puedo borrar dentro porque va a quedar medio mal si lo borro ahí, pero. Ñe. Sin más. Divertido. Funny. Gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de. Es que. Vale, a ver. Me acuerdo de cuando había. Cuando todo el mundo había una temporada en la que estaba todo el mundo diciendo, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. A veces me acuerdo de eso. Y es que, a ver, no puedes negar que literalmente los Backyardigans son la serie más basada que hay. Junto con Gumball, tío. Gumball y los Backyardigans son de las series de estas encima infantiles más basadas que hay. Y no puedes, literalmente, no acepto ningún argumento en contra. Están basadísimos. En plan, cuando Pablo dijo, y yo soy Fuchiman, y se cargó al meteorito, pero acabó muriendo, literalmente me emocioné y lloré. Porque Pablo siempre en nuestros corazones estarás, wow, este es el fin de los Backyardigans. No es un chiste, este es el fin de los Backyardigans. Buah, es que... Vale, el sábado hice una quedada con unos amigos y estaba sonando canciones de K-pop de fondo. Y sonó de BTS, creo. Y era la que usó el youtuber este, SuperM, en sus YTVH de los Backyardigans. Creo que están borrados de YouTube ahora. Pero es que las canciones son literalmente pan durísimo. Y literalmente la canción de Es el final que puso en la película del YTVH de los Backyardigans. Cuando Pablo moría, literalmente se hizo una canción, una parodia con esa canción. Y se puso Pablo siempre, en nuestros corazones estarás. Y es que, Dios mío. Temazo, en verdad, temazo, va durísimo. En fin, las canciones de los secretos de Bachelor's Magiáticas van durísimo, en verdad, todas. Todas, no hay ninguna mala. Es que imagina decir, alguien te pregunta, oye, ¿cuál es tu canción favorita? Nah, bro. Mi canción favorita es Uniqua.exe. Es que son temazos, van durísimo, hermano. En fin, Gumball, es que literalmente Gumball, buenísima, buenísima. Es que Gumball, qué fantasía. Domingas. Es que... Gumball está a otro nivel. Gumball está en otro nivel de literalmente... De comedia y absolutamente todo. Gumball Supremacy. I believe in Gumball Supremacy. Y literalmente. Es increíble. En fin. Vale, las pestañas deberían ser de color negro, ¿no? En plan, a ver, no tan... oscuro como tal, pero igual no hace oscurito o así. Anyway, Gumball es una de las mejores series que se han hecho en la historia de la humanidad. Confirmo, confirmo. Es que, facts. Literalmente. Gumball, si no te gusta Gumball, ¿qué estás haciendo aquí? Literalmente. Si no te gusta Gumball, ¿qué haces con tu vida? Gumball Supremacy. Gumball. Madre mía. Es que Gumball es una fantasía de serie, la verdad. No acepto argumentos en contra. Gumball, gonna be one of the best series ever. En fin. Vale, creo que en vez de usar este pincel, igual debería usar uno más como... ¿Aerógrafo? Yo qué sé. A ver, técnicamente creo que tengo aerógrafos aquí, no sé. Igual... Espérate, ¿qué es esto? Vale, no. Chucha. Esto me sirve. Vale, sí me sirve. Guay. Yippee. Vale. Aerógrafo supongo que puedo usarlo. Para pintar, sobre todo, más que nada. Y luego pues darle como aquí, como medio difuminado, no sé. Anyway. Supongo que puedo darle como. Es que como mucho contraste, la verdad. Es como que cambia muchísimo. Vamos, Jeff, vamos, tú puedes con el furro. ¡No puedo, tacos! Esto ya está en los cojones de todo. En fin. A ver, ¿puedo? Chucha, se me ha quedado ahí medio... Bueno, da igual. Ahora lo arreglo, ahora lo arreglo. Igual es de la capa de arriba que no he borrado bien. Las pestañas de aquí, no sé. Vale, si ya se la borra como igual estaría de puta madre, no a mí. Vale, sí, es de la parte de arriba. Guay. Vale. Tengo que arreglarlas de aquí. Luego arreglo las de abajo también. Digo, las del otro ojo. Vale, en fin.
Tengo que arreglar también la parte de aquí abajo, lo azul. Pero primero voy a borrar lo que es esto. En plan, tipo por aquí igual un poco. Tampoco quiero como que quede como súper... ¿no? En plan, quiero borrarle sobre todo como por las pestañas. Es un poco por aquí también. Bueno, por abajo no. Como por aquí. Never back down, never one, never give up. Never give up. Pero por aquí, en fin. Terrible. Vale, tengo más o menos una idea. Algo. Espérate, tengo que hacer el pincel más chiquitito. El decir chiquitito me ha recordado a cuando el nano dijo: poquito, me mide chiquitito. Por la cara. Es que. Poquito me pide chiquitito. No puedo, no puedo. Es que. El nano. Las frases del nano a veces, no irónicamente, son muy buenas. Pero luego se pone muy pesado a decir ok, toda la mierda. Y ahí ya no es gracioso. Anyway. Ahora conmigo los ojos, oh my god. ¡Ah! ¡Thank you! Es que literalmente me acabo de empezar a probar como un nuevo estilo ahora. Y no sé si me está quedando muy bien, la verdad. Pero me alegra que te guste. ¡Thank you! Ah, la verdad es que igual este debería ser como más a lo. Espérate, voy a probar una cosilla. A lo. Aquí, vale. Guay. Voy a pillar a pincelito. Esto. Vale, guay. Voy a hacer lo que he hecho antes, por aquí. Así como un poquillo highlight, you know, a lo. Se le pongo también como a lo por. Yo qué sé. Puedo ponerlo a lo. Por las pestañitas aquí abajo, igual un poco así. A lo. Deep. A ver, puedo hacer una de dos. Puedo poner las pestañas aquí también o lo. Voy a borrar esto un momento. Ajá, vale. Y ahora, así, aquí. Este dibujo así. Tipo. Quedo como con piquito, la verdad. Vale. Incluso una aquí y todo. Puedo ponerles ahora la línea esta. Por debajo. Que más o menos como con la de abajo. Así más o menos. Que quede pretty. Y luego bajar la opacidad y ya está. Y luego aquí como esperar un pequeño highlight ahí, yo que sé. Por poner detallitos, you know. ¿Qué estoy haciendo? Quiero aumentar. Vale, gracias. Hay un pequeño highlight porque sí. Y ahora le bajo la opacidad y ya está. Un 25, que me gusta que quede ahí como redondo, you know. ¿Te imaginas que está aquí el nano? No, en plan, si estuviese aquí el nano empezaría a decir ok todo el rato. En plan, el nano cuando viene al chat empieza a spamear ok nada más entra al chat. Es que... Puto nano, la verdad. Antes era más gracioso, ahora... Desde que se murió Maradona ya no es lo mismo. En fin, ¿os gusta cómo queda el ojo? Así. A ver, si esto, espérate, puedo darle ahora como un poquillo aquí de... A lo... Bajarle la posición a la goma de borrar. He hecho goma de borrar en vez de borrar goma, qué fuerte. En fin. Es que se nota cuando el nano está en el chat. Porque cuando el nano está en el chat, lo que hace es básicamente empezar, ok, 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 hasta que empiece el stream. Literalmente. Es que, literalmente, estoy, pongo el contador de 5 minutos para empezar el stream y nano se pone, ok, 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 ok. ¡Ay, la crisis! Ahora puedo parpadear y abrir la boca, literalmente. ¡Qué bonita, thank you! ¡Ahora puedo abrir la boca, vamos! En fin. Vale, no sé si debería hacer las pestañas como de color negro como tal. Y luego si eso poner aquí como he hecho aquí. Porque, a ver, voy a probar una cosa.
a pillar el color negro. Pincel. Voy a poner todo el color negro. Y en esta capa voy a volver a pillar el azul. Y con el aerógrafo esta vez. Y así queda como más sutil, ¿no? Más pretty, más bonito, digo yo. Queda como más... no sé. O sea, supongo que así queda un poco mejor, ¿no? En plan... yo lo veo mejor. ¡Wee, wee, 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 wee! ¿Cómo estás? Todo bien, topiola, la verdad. Lamentablemente, toca dibujar un furro. Pero a ver, no creo que esté yendo tan mal, la verdad. No creo que esté tan mal. Tengo que crecer quereseres. Ay, no te preocupes, como... si necesitas ayuda con tus quereseres. Puedes llamarme, que es algo... puedes llamarme y decirme... hola, ayúdame. Yo te diré, ¿por qué? Y tú dirás, mi mamá me dio muchos quereseres. Y yo te diré, yo te ayudo. Y nos pondremos a cantar, ayúdame. Yo tengo muchos quereseres, ayúdame. Porque mi casa está sucia. Siento que el mío en el pelo tomará dos o tres directos. Dos caras cada uno, literalmente. En total 4 horas para el pelo. Chao, Kumo. Suerte con los quereseres. Anyway, vale, ahora voy a ponerle como por las puntitas de las pestañas, igual un poquillo de... espérate, voy a también por aquí igual ponerles un poquillo así de azulito, igual, porque sí. Soy yo, tu voz cambió mucho cuando decías lo de los quienes eres, no sé, sonó lindo, ay. Thank you. En verdad me da un poco de vergüenza el tema de los quereseres. Es que me he puesto a decirlo así simplemente por el mami, porque es como hablan las tías del videoclip. En plan, se ponen, ayúdame, yo tengo muchos quereseres, ayúdame, porque mi casa está sucia. Las cejas, ¿qué pasa con las cejas? Están aquí, ¿qué? Sonaste como gringa. Es que las tías del videoclip suenan así. Si te... mira, buscas el vídeo de yo tengo... buscas ayúdame, yo tengo muchos quereseres. Y suenan así las tías, tienen como un acento rarísimo, me encanta. ¡No, no corre al hospital, cabrones! Perdona, si es el niño que luce, que está en el primo grado. ¡No, estúpida! ¡Ok, gracias! ¡Deja que no corren! ¡Qué fantasía, literalmente! Es una maldita... el Ghost Stories, madre mía. Es que... ¡qué fantasía! ¡Qué fantasía! Es que... ¡no corre al hospital! Es que encima no hay de hospital y de hospital. ¡No corre al hospital! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Me encanta. Tiene que ser literalmente el mejor doblaje de anime hecho en toda la vida. Es que... voy a... es, con esto ya digo muchas palabras. Esto ya es... declaraciones grandes. Ni el Jimmy Neutron africano le pisa los talones al dub entero de Ghost Stories. El de Ghost Stories literalmente tiene joyas como lo del conejo, lo de no corra del hospital, lo del niño disléxico, lo de los ruidos del niño, lo es que el dub de Ghost Stories es literalmente mi fantasía. En plan, si acabo tirando por carrera de voice acting, quiero hacer algo así. Literalmente mi objetivo en la vida es hacer un doblaje como el de Ghost Stories un día, pero que sea un doblaje canónico de algo, en plan... sí. ¡Hola, Juan! ¿Es nuevo micro? No. Estoy literalmente con el micro de siempre, lo juro. Lo único... a ver, lo único al principio del stream, como que por X motivo no me ha ido el micro bien, no sé, pero... guay, I guess, no sé. Piora todo. Vale, la verdad es que, mira, la próxima vez que dibujo pestañas voy a dibujarlas directamente con un color oscuro. Y... porque, a ver, este no es como negro tan negro, mira, está como ahí, es medio... es un poco medio azul también, supongo. A ver, supongo que ahora puedes cambiarlas un poquillo más para que se vean un poco más... azul, que no se vea como súper negro todo, porque... no me gusta tanto, o sea, ahí he usado obviamente blanco... puro, literalmente, porque sí. Pero tampoco quiero usar todo a lo... ay, chucha, que está bien acabicuada. Quiero usar como a lo negro, negro, directamente, you know. Porque me da como que...
Es como que un color muy fuerte. No sé. Anyway, voy a quitar esto por aquí. Si eso voy a cambiarle un poco el color ahora. En plan, que quede un poquillo más como... ¿cómo lo digo? Que quede más como azul oscuro igual. Ha quedado un poquito ahí, madre mía. Va fuera. Vale. Listo. Voy a probar. A ver, voy a ponerle un poquillo más azul. Ahora la pongo así. Espérate, antes que todo voy a fusionar estas capas, porque sí, porque son del mismo color, así que ya lo hago directamente. Vale, guay, piola. ¿Para qué tal queda? Vale, si no lo borro estaré de puta madre. Vale, espérate. Quiero un azul que sea medianamente oscuro. Pero tampoco una barbaridad, algo que no sea demasiado. Que se vea que como que es azul, pero... Vale, está mejor así. Igual, vale, lo retiro de hecho. Igual me quedo con el negro, la verdad. Que tampoco es un... El negro es un buen color. No vamos a tocarlo demasiado. Ok. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Vale, tengo una idea. Quiero probar también una cosilla. Sería básicamente pillar un poquillo de este color aquí. Y con el aerógrafo otra vez. Poner a lo... Espérate, igual os cruzco un poquillo. Lo pongo un poco más rojito. Aerógrafo, chucha. Espérate. Ya pillo este color directamente, ¿no? Algo guay. Ahí está. Vale. Guay. Igual te puedo poner aquí más o menos por las esquinitas. Un poco. Así. Esto. Que queda así. Y luego aclaro un poco. No sé. 25 otra vez. A ver. ¿Dónde está para...? Vale, aquí. Vale, a ver, yo no veo que quede mal, la verdad. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarlo de color. Voy a ponerlo rojito. Un rojito así... Rojito medio rosita, que quede como... aesthetic. Y así, mira, queda como más bonito, no sé. Porque tiene el azul y este color se complementan, así que... De puta madre. Tiene muchos detalles el cacho con pestañitas. ¡Qué guapa mi reina! Es que está hecha para toda una vida, literalmente. Literalmente, es que... Le he devuelto los derechos a Cachu. Ahora Cachu es bonita, mira. Puede ser furro y todo lo que quieras, pero mira, ahora es bonita. Mentira, la verdad. Ayudadme. No sé dibujar. En fin. ¿Dónde está el aerógrafo? Vale, aquí. ¿El móvil me ha hecho un ruido raro o he sido yo con la silla? ¿Qué? Por la cara, la verdad. En fin. Yipi, chapa, chapa, dubi, dubi, dapa, dapa. Vale. Necesito poner otra vez esto pequeñito. Para esto, aquí, a los laditos. Y aquí abajo las pestañas, supongo que las haré más pequeñitas que el otro lado, así que quiero que se... Vale, a ver, tampoco tan pequeñas, Nozomi, por favor. Que se vean. Es que me gusta que quede como que terminen en puntitas, ¿sabes? En plan, no me gusta cuando queda como la punta medio circulada. No sé si me explico. A ver, supongo que así no está mal, I guess. Then again, pues... Es la primera vez que hago esto, así que yipi. Una diva de 10, ¿eh? Chipi chipis de mis sobrinos me tienen hasta la vez en la cara esto. ¿Cómo que no? ¡Cállate la boca, Monkek! No sé qué he dicho ahora, pero bueno. En fin. Es que, bro. El chipi chipi chapa chapa. Lo siento, Juan. Tus dibujos bonito. A ver, ¿tú has visto tus dibujos tacos?
¿Tú has visto tus dibujos? Es que... Tacos, vos sí que sos un artista. Cállate. En fin. ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! None of us were talking, Juan. El chipi chichacha era mi cumple. ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Ya me jodería! A ver, en verdad no, porque es un temazo, pero madre mía. ¡Hostia! Es que... ¡Hostia! Oye, ¿por qué esta mierda no pinta? ¡Ah, que estoy con la bragoma o...! A ver, ¿por qué putas no me pinta esto ahora? ¿Qué? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo de borrar? Ajustes el lápiz. ¡Ah, vale! Que tengo esto activo. Vale. Eso explica muchas cosas. Robatacos. A ver, Archipi, Chipi, han cambiado el Dino Dance. Ahora es eso. Cada triste. Todo mal. Nunca vi el emoji de Dino Dance, creo, pero... Qué pena. O felicidades. No sé. Una de dos. Anyway. Así va quedando Cachudiva. Linda. Más linda que Cachu normal. Peposa. Es que... Peposa. En fin. Vale, pestañas hechas. Espérate, la piel está aquí, ¿verdad? Sí. Quiero... aprovechar con este color, a ponerle esto aquí. Que me gusta cómo queda. Ahí lo he hecho en la capa equivocada, vale. Vale, guay. ¿Qué capa lo hago ahora? Vale, en esta. Así, que quede como rojito. Me gusta ese tono. Anyway. Ya que estoy, voy a... A ver, no los ojos igual, sí. Me gusta como por debajo de los ojos. Eso no sé si darle como en algún sitio a lo... You know. Como más... rojito, you know. Que quede como juicy. Que quede como aesthetic. Le pongo las mejillas así todas rojas. A ver, mira, que a mí huele un poco esto. Que esté como más... Le damos blush al niño. Y pinta labios. Le damos pinta labios al niño, mira. Le vamos a poner los labios así. Madre mía, mira. Mira qué diva. Qué diva está. Sé que de alguna manera parece la emoji. Pero no lo sé, la chamba digital. Y el de Cachu be like. La gender del Cachu por lo menos es linda. De Cachu no hablamos, de Cachu no hablamos. Pero si, mira, si es una minita, por lo menos está más linda, you know. En fin. Vale, igual si le pongo esto aquí que lo... A ver, no. A ver, yo creo que con las mejillitas y lo del ojo ya está medianamente bien en cuanto a blush. I guess, no sé. A no ser que me quiera poner tiquismiquis. Y me ponga a lo manos Pinterest. Y me ponga a lo... ponerle en los nudillos y en la punta de los dedos. Esto que es inhumanamente raro. Pero que queda aesthetic de todos modos. Mentira. En fin. Con esto ya listo. Lo siguiente es la ropa. ¡Qué pereza! Vale, a ver. Tengo detalle de cómo me gusta cómo dibujar la ropa, la verdad. Pero no sé cómo puedo emplearlo, la verdad. Así que XD. Vale. Vamos ya. Bueno, la idea que tengas para stickers tienes que poner el Kururimun. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Definitivamente, porque me encanta. Es que es muy bonito, me encanta. Anyway. Vamos a seguir con... A ver. Hay que seguir con la ropa. Adoro los ojos, ayuda. Soy muy fab. ¡Ah! Thank you, muchas thank yous. Me encanta que te gusten. Muchos thank yous. Anyway. Vale, a ver. Con la ropa... Necesito ponerle... oscurito. XD. Está en el de Dream Rail. Nice. Nice, dude. Anyway. Cachu ropa. ¿Cómo le hago la ropa?
A ver, porque no sé sombrear, ¿vale? No sé dónde tengo que poner sombras, dónde sí, dónde no. No tengo ni puta idea. En fin. A ver, obviamente bajo el lacito sí. A ver. Nozomi, también has hecho... Sos gilipollas, Nozomi. Has hecho literalmente un sketch con las sombras y ahora te quejas de que no sabes poner sombras. Madre mía. ¿Dónde está el color base? ¿Dónde chuchas está el color base? A ver. Así, supongo. Vale, porque ahora lo que tengo que bajar es... De opacidad es esto. Y aquí ya le veo las sombras. ¡Wow! Mira, qué divertido. ¡Qué bien! Nozomi ahora sabe hacer sombras. ¡Yuhu! En fin. Vale. Más o menos, ¿eh? Tampoco voy a... pasarme una eternidad haciendo sombras todo el rato. En plan, tampoco quiero currármelas una barbaridad. Vale, a ver. Pucha, borragoda. Ok. Bigger. Cause I am biggering. I'm thinking of biggering. No sé, se me ha venido a la cabeza de repente porque sí. En fin. Vale. Vale, esto lo voy a ponerlo así, medianamente... Así, y ahora lo retoco con el pincel. No sé. Ahora lo retoco. Ok, sube opacidad, venga. Súbeme la radio. Literalmente, el otro día me levanté y lo primero que pensé fue súbeme la radio y no sé, me hizo demasiada gracia por algún motivo. En fin. Los colores de la ropa casi son los mismos que los de mi uniforme de nido inicial, kinder. Terrible, terrible. Katsu. Es que Katsu está chiquito, va a primaria. Es que no sabe, es un furro, ¿sabes? En plan... Su nivel de educación es menor al promedio. Es lo que le pasa por ser un furro. Es que no te das cuenta. Los furros no saben nada. Eres un mierdas. En fin. Vale. Tengo más o menos una idea de cómo hacer todo, la verdad. Vale, tengo que retocar un poquillo. Por aquí. No sé si le he puesto como muy oscuro la ropa como tal. En plan, la sombra de la ropa, digo. Igual debería aclarársela un poco. Y hacemos un corazón aquí. que quede bonito el corazón. En fin. Voy a... A ver, no tan grande, Nozomi, por favor. Un poco por los lados igual, en plan, ¿no? En plan, por aquí sobre todo. Pero tampoco quiero que quede como muy raro. Es así. Bueno, a ver, no. No tiene sentido porque tiene que justo aquí que le justo le... Está medio... tapando esto, supongo. Aquí le hacemos un corazón. Mira, es un corazón del Undertale. ¿Qué tan bonito es eso? Es un Undertale referencia. Ya añadimos de todos los dibujos en este punto. Es que si tu dibujo no tiene una referencia a Undertale, ¿qué estás haciendo? No sabes dibujar. Eres un mierdas. En fin. Parvularios. Adoro. En fin. Vale, a ver, creo que le voy a poner simplemente la sombra principal a la ropa y voy a ir dejando el stream ya más o menos por aquí porque... La Moon quiere ducharse, ¿vale? Voy a ser honesta, quiero ducharme. Y ya está. También es que... A ver, es martes. Los streams de entre semana siempre van a ser más cortitos, la verdad. Pero... Ñe. La verdad es que este stream no he sacado como mucho tiempo para hacer streams esta semana. En plan... En cuanto entre semana, digo. Porque, jaja. La luna. Soy una luna ocupada, ¿vale? Tengo tareas. Tengo cosas que hacer. Cosas mejores, ¿vale? Es mentira. Que yo me lo paso muy bien haciendo streams para vosotros, pero... Responsabilidades. Como luna responsable que soy, tengo que atender a mis responsabilidades. Lamentablemente. En fin. Vale, espérate, voy a... Oh,
Ok, voy a bajarle un poquillo la opacidad a esto porque creo que lo he puesto demasiado oscuro. Anyway, bueno, a ver. Che, Nozomi, yo. Voy a guardar el dibujo ya por aquí, si eso ya voy dejando stream. Ya seguiré otro día, la semana que viene. De momento me gusta, he podido avanzar. Hoy ha sido literalmente hacer los ojos y ya está. Un poco de ropa también. Pero, a ver, ni tan mal, la verdad. Que los ojos generalmente es de lo que más tiempo lleva, creo, porque le pongo muchísimo tiempo. Este es mi primer póster de Zero Season 3. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tengo que verlo, tengo que verlo, tengo que verlo. Es que, bro, Vivi es de mis animes favoritos. Es que el autor de Recero también. Es que Vivi es de mis favoritos. Recero también. Me gusta, creo que un poco más Vivi, pero da igual, porque también hace más tiempo que no veo Recero. Pero es que, madre mía. Le tengo ganas. Le tengo muchas ganas, la verdad. Es que me encanta. Me encanta. Creo que sigo teniendo mi cosplay de Rem de hace años. De verdad, es que madre mía. Madre mía. Cuando vuelva a mi Recero era, tengo que hacerme, ponerme en Pinterest a los Kini Bingo Recero, yo qué sé. Porque sí. Porque funny, porque gracioso. Pero en verdad le tengo muchas ganas a Recero. Es que encima también los openings, el soundtrack de Recero es un tema, son temazos todos. Son todos temazos. Así que a saber, igual, si sale uno que me encante y me pongo a escucharlo mucho, igual puede, no sé, puede que le haga cover. Ahora mismo ya estoy ocupada con otro cover y estoy mejor. O sea, tengo la garganta un poquillo mal, técnicamente. Sé que no se nota porque estoy hablando muchísimo y poniendo voces distintas todo el rato. Pero sí, al cantar se nota un poco. Se nota. Así que eso. Sin más. Porque sí. Tengo en verdad muchos covers pensados. Muchísimos. Tengo una playlist en YouTube con 55 vídeos de canciones a las que hacerle cover. A ver, voy poco a poco también en plan por un poco, me organizo un poco tanto por fecha y lo tengo los vídeos organizados por visitas también para ver, a ver qué me renta más hacerle cover. Y también tengo varias fechas apuntadas. Por ejemplo, para la siguiente fecha que tengo apuntada es April Fools. Que tengo muchísimos covers pensados para April Fools, la verdad. Así que me da para rato, la verdad. Si un año no puedo hacer un cover para April Fools, pues lo hago para otro año. Y en verdad es que para este no sé si técnicamente cuenta como April Fools, porque técnicamente la canción ya es medio meme de por sí. Juan knows. Pero a ver, es que la canción ya es medio meme de por sí. La cosa es a lo... ¿Lo subo como un cover normal o ya me voy a los shitpost directamente? Esa es la cosa. Bueno, a ver. De hecho, la canción dice es la cosa, porque sí. Emoji. La canción de hecho dice es la cosa, porque sí. Creo que con eso ya digo todo. Pero es que es un temazo. Pero anyway, muchas thank yous, Juan, por acceder a hacer ese cover. Porque madre mía. Va a ser increíble. Es que, en verdad, voy a ser honesta. A ver, creo que voy a tener que ir dejando el stream por aquí e ir haciendo raid ya. Pero voy a ser honesta. Le tengo muchas ganas a ese cover y muchas gracias, Juan, por colaborar tanto para ese cover. Porque literalmente estás haciendo un trabajazo increíble y me encanta todo, me encanta. Anyway, carita feliz. Espero que cuando saquemos el cover a vosotros también os guste porque le tengo ganas y todo. Y también tengo que seguir aprendiendo a cómo hacer mixing y todo esto, en plan, así de básicamente música y todo. Que de hecho, estoy aprendiendo ahora, pero, vale, estoy aprendiendo un poquillo a producir música, ¿vale? Ya tengo teoría, de hace tiempo ya tengo medio teoría de cómo hacer canciones así, en plan los acordes y toda esta puta mierda, pero lo estoy retomando, estoy probando distinta Nozo DJ. Necesito una mesa de mezclas, tío, que hace tiempo que no toco nada del tema este, pero quiero seguir con ello. Ostras, espera, se me ha roto la funda del móvil por la cara, tengo una raja a mitad de la funda del móvil y me acabo de dar cuenta, qué fuerte. En fin,
Eso, que estoy practicando también un poco el tema este de hacer música y todo. Estoy sacando también más. Estoy probando distintas apps. De momento, estoy probando un poco BandLab que esta es gratuita. Estoy probando un poco en la tablet, pero creo que me gusta más la versión de ordenador, así que voy a quedarme con la de ordenador si puedo. Y si puedo, si empiezo a pillarle tranquillo y todo esto, al tema de hacer canciones, igual me pillo alguna más potente, como yo que sé, como FL Studio o algo así. Una de estas guays para hacer música y todo. Ya saber, igual un día sale Nozomi Original Song, yo que sé. De momento, he podido hacer algunas. Hacía tiempo que no componía, la verdad. Hacía años. O sea, tenía como un programa craqueado en el ordenador en el que me dejaba hacer partituras y pues la verdad yo me ponía a improvisar con el piano y luego pues iba escribiendo y apuntando lo que hacía y pues he vuelto a probar un poco el tema de improvisar con el piano, bueno, teclado, lo que sea. Y tan mal, la verdad. Estoy repasando otra vez un poco lo de las escalas y todo esto y pues todo bien, todo bien. Espero poder un día. Seguramente sea mucho tiempo, la verdad. Pero si hago una canción o algo, pues seguramente. Igual lo pongo en privado, yo qué sé. Pero. Y lo pasaré a pocas personas, pero si veo que está medianamente bien, igual lo acabo subiendo. No sé. Ya veré qué hacer, porque también quiero escribir lyrics y todo. Pero. Ñe. Me enrollo mucho. Me enrollo mucho. De momento voy a centrarme en hacer covers. Y si un día sale lo de hacer una canción original, pues. De puta madre. Genial. Bueno, me he enrollado mucho. Creo que tengo que hacer raid. ¿Qué? Yo. Mundi for DJ. No soy for DJ, es que. Sí. Wow. Increíble. Está el mafioso Crew con charlando. No sé si lo queréis. O sea, yo soy más de pasar algo. Gente que está streameando lo mismo que yo para que sigáis viendo lo mismo, o a miembros de Dreamrail, porque sí, es solidaridad de Dreamrail, en fin. Canales en directo, ordenar por espectadores. Genial. Vale, a ver, ¿dónde está mi stream? Vamos a buscar el stream y vamos a ir a la persona que esté justo al lado. Vale, en Carisa/Baja. Esta también es VTuber. Argentina, comisiones. Está haciendo comisiones de Big Ruido, así que eso pasa con ella. Dale, me mucho el futuro a tu canal de musical. Ay, muchas thank yous. Espero que si algún día saco algo, pues os guste y. Y eso. Le tengo ganas, la verdad. Es que la música es algo que me encanta y pues. A ver, en general el arte. Es que es en plan, quiero hacer todo. Dibujar, y, no sé, en plan, me lo tomo más como un hobby. Pero es en plan, quiero hacer voice acting. Quiero cantar. Quiero hacer música. Es que quiero hacer todo. Y es que es en plan. Si algún día. Mira, ya soy VTuber, que es un poco todo, pero bueno. Eres yo. Es que el tema. Ya soy VTuber, que es parecido. Me falta hacerle agri a mí esto y. Si seas la griforría, es que. Somos gemeliers. En fin. Os voy a ir pasando a hacer raid con Carisa/U. Vale. Raid, vamos allá. Déjame buscar. Aquí está. Pues paso con Carisa ahora mismo. Dadle apoyo. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? O sea, quiero empezar. Siempre que haga raids, quiero hacer algo. Quiero ponerles algo a lo. ¿Qué le ponemos esta vez? Voy a ver qué copypastas tengo guardado. Ok, es que. Creo que ya pusimos una vez lo de ok, lo de todos entrar al chat y poner ok, la verdad. A ver, voy a ver qué copias tengo guardados. Podemos poner. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring, es tu salida. Salite del videojuego. Un saludito a las. Y en verdad, Elden Ring. Pero decir que quiero romper una mesa. Muy bien, Sora. Vamos literalmente a cerrar el stream ahora. En fin. Ponerles todos cosas de Elden Ring por la carísima. Tenemos que parecer una secta o algo. Ponerle frases de Giovanni Vázquez. Frases de Giovanni Vázquez. Todo el rato. Todo. Elden Ring. En fin.
Os paso con la reina. Stay Moon y gente, nos vemos el sábado, creo, con la cara del orden. Sí, sí, el sábado con la cara del orden, luego el domingo Genshin Impact, pero nos vemos el sábado con la cara del orden. Moonies, Stay Moony, vamos a screar. Vamos allá. Elden Ring, screar. Elden Ring, screar.